Me sucedió una cosa una vez en la cuesta. A 5 minutos antes del encierro había un hombre que se me acercó y me dijo que hizo lo que hay que hacer, que es preguntar. Nunca he corrido. ¿Cómo funcionan las cosas aquí, no? ¿Qué sucede? O cómo he visto algunos vídeos y tal. Y yo le dije que. Él de pronto sacó una foto, ¿no? Y yo le dije, mira, lo que tienes que hacer, además de los cuatro consejos básicos que saben en el libro, ¿no? Mira hacia detrás, no te levantes, no agarres a la gente, corre hacia adelante, etcétera. Además de esos textos, le dije, ten en cuenta el regalo que estás recibiendo, la herencia que estás recibiendo. No lo hagas para decir, hice esto. Si lo estás corriendo para decir, ya he corrido, date la vuelta. No pasa nada, no hay por qué correr el encierro. No hay ninguna necesidad. La vida es maravillosa sin el encierro. No, no, no hay por qué hacerlo, ¿no? Pero si uno se acerca, que sepa lo que está haciendo, ¿no? Que es algo muy grande, ¿no? Ojalá sirva para que alguien, pues, si va a acercarse a esta historia y lo lee, pues sepa lo que hace. Quizá, ojalá le ayude a alguien, ¿no?